días, tardes o noches, caballeros. Yo soy José Miguel Calderón, como siempre, acompañando a las princesas. Y si estuviste ayer enganchado al contenido del mejor canal del mundo motor de habla hispana en el mundo, el dios de los autos, ya sabes que estuve viendo Rápidos y Furiosos Tokyo Drift. Luego de ver Rápidos y Furiosos Tokyo Drift, vi Rápidos y Furiosos 1 para luego ver Too Fast, Too Furious. Y entonces se me vino a la mente una idea revolucionaria. Es la escena automotriz, tal y como figura en Rápidos y Furiosos. Es la escena automotriz tal y como tú te la imaginas gracias a Rápidos y Furiosos. Tienes una persona que está metida en el mundo de los autos y vas a los car meets, y vas a los autocross, y vas a los track days, vas a todo lo que tenga que ver con coches, automóviles, carros en tu ciudad. Ya sabes muy bien que la respuesta es no, para nada. ¡Esa es una maldita mentira y tú lo sabes! Pero para todos aquellos que no están tan metidos en la escena automotriz, que todavía no hayan tenido su primer car meet, que es en lo que se basa la exageración del cine, básicamente, los car meet, pues aquí te vamos a dejar bastante claro, de la mano de un experto, cómo es en realidad la escena de los amantes de los autos. Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo. En las películas de Rápidos y Furiosos, cuando hay un car meet, una reunión de amantes de los autos, normalmente previo a una carrera callejera sumamente épica, entre autos sumamente épicos, con conductores sumamente épicos, vas a ver algo que está por todos lados, incluso más que los autos. Así es, modelos. Ahora te voy a tocar la jalea. Edecanes, anfitrionas, modelos de pasarela, como tú quieras llamar, ¿ok? En pocas palabras, flacas bien, bien, bien ricas. Aparecen junto a los buenos, aparecen junto a los malos, junto a los mecánicos y bajando de autos, subiendo en autos, montadas por encima de autos. Por donde quiera que veas, hay modelos, flacas ricas en la escena del car meet automotriz común y corriente de cualquier jueves por la noche en una película de Rápidos y Furiosos, por ejemplo. Le hago un dúo de la puta. En el mundo real, cuando tú vayas a un car meet, no vas a ver modelos por doquier. De hecho, no vas a ver mujeres por doquier. De hecho, para ser realistas, no vas a ver mujeres. Y ahí vamos a dejarlo. ¡Voy a morir virgen! Es extremadamente miserable ser un amante de los autos. Si somos sinceros y realistas, el amante de los autos es algo así como el friki cool, el friki muy, muy hombre. Tan diferente al virgen que le gustan los videojuegos y tiene la cara llena de acné, realmente no eres. Probablemente solo dos cosas te diferencian de él: la cantidad de plata que tienes en el bolsillo y te alcanza para algo un poquito más grande que una PlayStation, pero lo más importante, la cantidad de espermatozoides en tus bolas. Lo mismo, pero más barato. Pero al fin, volviendo al punto, en los car meets no hay mujeres normalmente. Es muy raro. Y cuando veas alguna, casi siempre va a ser la novia de alguno de los tipos que llevó su carro al car meet. Que de hecho va a ser el tipo que se vaya más temprano, porque el único motivo por el que está ahí con su novia es porque estaban yendo a otro lado, no porque la novia quiera ir al car meet. Esto no era parte del trato. Así que ese es el tipo que solo pasa a saludar y se larga. Mujeres amantes de los autos en el car meet. Cuenta la leyenda que una vez cada 500 años se alinean los planetas y nace una. Así que muy probablemente, si en tu ciudad tienes una de esas, también al mismo tiempo hay un 50-50 de que o es lesbiana o ya es pareja del considerado macho alfa de tu tribu de amantes de los autos. Porque sí, también somos como perros, nos movemos por jaurías. Otra cosa que probablemente te imagines es que en un car meet hay un montón de autos deportivos modificados, super bestias, con $40,000 debajo del capó. ¡No! La mayoría son autos prácticamente stock, prácticamente estándar, que les han cambiado lo mucho los rines y la suspensión quizá. Son muy pocos los verdaderos proyectos, porque los que son bestias son carros que los compraron y vienen de fábrica bestias y los dueños no les modifican un solo perno en toda su vida. Sin mencionar que muchos de los asistentes al car meet van a ser jóvenes, universitarios, que no tienen plata para hacer verdaderas modificaciones a sus autos. Otro punto que probablemente te imaginas sobre la escena automovilística es que hay muchísima variedad. Volteas a un lado, hay un Supra, a otro lado hay un Nissan GT-R, a otro lado hay un Lancer Evolution y por allá hay un Ford GT, para ver por otro lado un Porsche Carrera GT3. No, no es así tampoco. De hecho, gran variedad vas a encontrar muy pocas veces al año, cuando los clubes, que son aquellos que generan los car meets, se juntan. Normalmente los clubes convocan sus propios car meets independientemente de los otros. Entonces vas a encontrar por un lado de la ciudad un car meet de Volkswagen, otro lado de la ciudad un car meet de Honda Civics, otro lado de la ciudad un car meet de Nissan Sentras. Siempre cada ciudad teniendo un punto de reunión central y principal en donde sí vas a ver cierta variedad, pero eso va a depender de tu ciudad. Si en tu ciudad se venden muchos Nissan, muchos Honda,
Hondas, muchos Toyotas. La gran mayoría de los autos van a hacer eso. Y de cuando en cuando van a aparecer algunos de los leviatanes de tu ciudad, pero no es lo más común, ni es que los dueños de esos leviatanes vayan siempre a los car meets. Otra cosa, los car meets no se organizan para correr un mito que Rápidos y Furiosos nos ha dado, en donde la gente llega, se reúne, tiene una fiesta con muchas mujeres, y cuando la noche ya va avanzada suena la radio con León diciéndote: la policía está entretenida, no hay problema, repito, no hay problema. Entonces no dejan pasar al chico de las pizzas para que puedan comenzar las carreras callejeras. No, no es así. De hecho, normalmente los puntos de reunión son atesorados y cuidados por los entusiastas. Entonces los mismos no organizan carreras ni hacen mucho ruido alrededor de los mismos. Van, se estacionan, hablan de sus autos, toman fotografías, hacen cosas como pararse al lado de sus autos viéndose malos sin hablar a nadie. Cosas, ya sabes, de entusiastas de los autos. Y normalmente cuando termina esa estupidez, como a la 1, 2, 3 de la mañana, salen a algún punto de la ciudad en donde se van a correr. Algunos, los otros regresan a sus casas. Sí, el cine siempre pinta las cosas mejores de lo que realmente son. Esos bastardos me mintieron. Cabe mencionar que así como hay dos tipos de entusiastas básicos, dícese tuners y risers, también va a haber dos tipos de car meet. El car meet del que yo les estoy hablando, que tiene cierta logística y cierta lógica, el car meet de riser. Normalmente ahí te vas a encontrar con las peores porquerías del pachatuning de tu ciudad. Mucha fibra de vidrio, luces de neón, autos que en lugar de sistemas de escape tienen latas de leche. La gran mayoría autos económicos, viejos, que hacen mucho ruido y no corren nada. Y probablemente algún desfile de motos de repartidores de Uber Eats haciendo piruetas. Todo esto acompañado obviamente de la música más putre de tu país, que depende del país obviamente. Y mucha gente color puerta consumiendo alcohol. Sí, es la realidad, no hay que tapar el sol con un dedo. ¡Mames, qué asco! Ahí sí puede ser que te encuentres con algunas carreras en el propio car meet. Carreras, si es que se le puede llamar carrera a algo que realmente podría llegar de cero a 100 más rápido caminando. Pero en fin, la diversidad enriquece nuestro entusiasmo. Otra cosa que tienes que saber es que la élite del car meet, o sea, los que van y todo el mundo quiere ver sus autos, los Porsches, los Aston Martin, los Ferraris, etcétera, no es como en las películas, que son los que mejor conducen. No, en el mundo real normalmente, de hecho, a duras penas si conducen, porque la mayoría son gente muy mayor y nunca jamás ves que aceleren sus autos. Y de hecho pasan por ahí la mayoría porque pasan por la crisis de los 40, 50 o 60. Los que verdaderamente mueven la escena de carreras callejeras no son ni remotamente los que tienen los mejores autos normalmente. Bueno, otra cosa hablando de eso, no todos son jóvenes, obviamente ya lo mencioné. En las películas nos pintan que todos están ahí a inicios de sus 20s. En el mundo real no, no es así. La gran mayoría de gente que lleva los mejores autos, como les digo, son gente vieja. No ancianos, porque también va a haber car meets, sobre todo de autos clásicos, donde sí vas a ver verdaderas momias. Pero digámoslo de alguna manera, adultos jóvenes, ¿ok? Adultos jóvenes. Y muchos pelones, porque por algún motivo, razón o circunstancia, y probablemente tú ya lo notaste, los pelones siempre tienen las mejores mujeres y los mejores carros y siempre tienen plata. Estoy pensando bastante serio en raparme. También te vas a encontrar con muchos charlatanes. Aquí no está Jesse, en donde abres el capó y te dice: tiene un turbo y T4 y un sistema de no sé qué mierda, vale $10,000. No, eso no existe en los car meets reales normalmente. Lo más cercano que te vas a encontrar es un tarado sábelo todo con un canal de YouTube. Yo te conozco. Pero lo que sí hay muchos son muchos charlatanes, gente que dice: mi carro tiene esto, 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 pero nunca abren el capó ni corren con nadie, así que realmente solo Dios sabe si realmente lo tiene. La gran mayoría de estos son risers y colocan parlantes debajo de su capó que hacen ruido de válvula blow off, entonces apretan un botón y suena sin ningún motivo alguno, como si fuese una válvula de alivio de un turbo en un Volkswagen Gol 1.6 naturalmente aspirado. Y por último, pero no menos importante en un car meet del mundo real, los egos, los bad boys, ellos que van con camisetas negras y son musculosos y se paran al lado de sus carros americanos, no existen. Eso es otro estereotipo de Hollywood, señores. Normalmente el que tiene el carro más rudo no se ve ni remotamente rudo. Sueles tenerlos en tu cabeza como Arnold Schwarzenegger, pero se parecen más a Mark Zuckerberg. Y muy probablemente lo más cercano a Toretto que te encuentres es el más friki de todos los frikis, que suele ser un tipo que tiene un carro viejo, normalmente Toyota por algún motivo, y cree que lo mejor sobre la tierra son Toyotas viejos y todo lo demás es basura. Say no Supra, it's a Toyota Sienna.
Y ahora déjame tú en los comentarios qué otras características del mundo real crees que tienen los car meets, la escena automovilística del mundo motor, que es totalmente distorsionada en las películas. Hazme saber tu opinión en los comentarios. Yo soy José Miguel Calderón. Manténganse enganchados al contenido del Dios de los Autos. Vayan a mi canal de extras, el Dios de los Autos Imparable, y a mi canal de noticias, el Dios de los Autos Inmortal. Y manténganse enganchados al contenido y suscríbanse al Dios de los Autos, princesas.